respuesta al tratamiento o para identificar las sustancias que desencadenan los síntomas. Prick Test. Se utiliza para el diagnóstico de las alergias y se recomienda este estudio a toda persona que padezca de asma, ya que este test mide la reacción alérgica que producen ciertos alérgenos en el organismo del paciente. Los tratamientos para controlar el asma son de dos tipos: medicamentos de acción prolongada, de mantenimiento o de control. Se utilizan para prevenir los síntomas de la enfermedad. Se deben tomar todos los días, incluso si el paciente se siente bien, para que hagan efecto. Medicamentos de alivio rápido o de rescate. Se toman cuando el paciente está tosiendo, jadeando, teniendo problemas para respirar o experimentando un ataque de asma. También pueden administrarse antes de realizar ejercicios para ayudar a prevenir síntomas de asma que son causados por esta actividad. Los medicamentos de alivio rápido incluyen inhaladores y corticosteroides.